Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando el quinto disco de Los Prisioneros, el disco del regreso triunfal de Los Prisioneros del año 2003 llamado Los Prisioneros. Bien, Los Prisioneros no tenían un disco que tenga su mismo nombre, así que decidieron que el quinto sea este y que sea un regreso que se esperaba muchísimo, había muchas expectativas, había mucho hype. Finalmente ese hype se vio recompensado verdaderamente. El disco de Los Prisioneros, El Regreso, ¿es tan malo como todo el mundo dice? Acá vamos a estar dando nuestra opinión. Chicos, para hacer el disco de la manzanita necesitamos 100 likes en este video y terminamos con la discografía de Los Prisioneros, ¿bien? Va a haber después un video sobre los discos en vivo, siempre que ustedes se porten bien con los likes, ¿bien? Vamos por ahí. Bueno, tenemos que hablar de lo que significó Corazones para la carrera de Prisioneros. El cuarto disco, ese disco que cambiaba casi completamente de rumbo la carrera de la banda, pero al mismo tiempo principalmente Jorge González. Es el primer disco para mucha gente solista de Jorge y digamos que esto se entiende bastante bien. Lo que cabe señalar es que nadie entendió Corazones en Chile y casi nadie en Latinoamérica. Era un disco que estaba avanzado para la música chilena, traía muchas cosas nuevas. Siempre a mí me gusta compararlo con Clics Modernos de García, pero que al mismo tiempo tardaron muchísimo en aceptarlo como uno de los clásicos de la música chilena. Bien, entonces digamos que cuando terminó saliendo Corazones no vendió del todo bien y empezaron a perder el apoyo de el amigo Fonseca, que era su representante. Y mayoritariamente lo empezaron a perder aún más cuando a Jorge González se le ocurrió la idea de sumar a un artista que no sabía tocar teclados para tocar teclados, que es la amiga Cecilia Aguayo, ¿bien? Que era más un artista que otra cosa. Es más, Jorge González más adelante diría que la sumó porque era mujer y una mujer solamente podía reemplazar a Claudio. Y aparte, digamos que era un artista. Necesitaban un artista más que un músico. También se sumó Robert Rodríguez al bajo y esa termina siendo la formación de Los Prisioneros como cuarteto y se van a tocar en Chile, en diferentes lugares de Chile. ¿Pero qué ocurre? Fonseca se da cuenta que la banda no va para ningún lado. Primero, la música que hacían no le gustaba y segundo, se daba cuenta que a la gente no le gustaba, que no los iban a ver. ¿Bien? Entonces, con el alejamiento de Fonseca, Jorge González decide terminar con la banda. Hacen algunos recitales de despedida, por ejemplo, tienen el 5 de diciembre en el Estadio de Chile, supuestamente iba a ser el último recital de Los Prisioneros. Era como un adiós sui generis, ya que vieron que sui generis hizo el adiós sui generis y después siguió tocando. Bueno, más o menos así. Pero acá ocurrió un punto de quiebre que también mostraba la psiquis que tenía Jorge González y lo sobredimensionado que estaba a nivel emocional en ese tiempo, porque mientras estaban tocando las canciones, la gente empezó a pedir por Claudio Narea y él se puso a insultar a la banda de Narea, se puso a insultar a la gente y no terminó el recital. Tiró la guitarra y se fue, se cuentan a llorar a lo que es los bastidores, ¿no? Con todo esto, finalmente Los Prisioneros se terminan separando. Empiezan a hacer carreras solistas. Ya Narea tenía su propia banda. Banda que tiene unos discos muy buenos, que no puedo recordar el nombre, no me lo anoté. No, los dos discos que sacó son bastante buenos. A mí me gusta más lo que hizo Narea como solista que González. Y bien González, el primer disco que sacó es bastante bueno solista. Pero digamos que Los Prisioneros terminan siendo una banda que de tres amigos que no tenían muy buena relación entre sí, porque también Tapia terminó más o menos con González no de la mejor forma. Hasta que en el año 1994 hay un intento de reunión. ¿Cómo fue ese intento de reunión? Apareció la Money in the Bank. Bien, la Money in the Bank apareció in the table of Los Prisioneros y ahí empezó, dijo Narea, y a mí la verdad ya pasó lo de mi señora González, ya pasaba, tata. No. Y Tapia dijo, bueno, esta guita no la voy a ver nunca más en mi vida. Y el que dijo que no fue Jorge González porque estaba muy metido en su carrera solista y él sentía que lo iba a atar de alguna forma. Lo que sí hay que reconocer
que Fonseca, que es una piedra angular de todo lo que tiene que ver con esto, era en ese momento el capo máximo de EMI. Y en el año 96 lo junta para hacer un compilado de temas que habían quedado afuera de los discos oficiales de Los Prisioneros, temas en vivo y temas reversiones de algunas canciones, o mejor dicho, no reversiones, sino versiones diferentes de lo que termina saliendo en el disco, y terminan sacando Ni por la razón ni por la fuerza, que es un disco que vamos a estar analizando en lo que tiene que ver los discos en vivo. Lo voy a meter ahí. Si es que llegamos con los likes, pónganse las pilas. Bueno, pero finalmente después de esto se cuenta, hay un mito ahí, que van a un estudio de grabación los tres con un periodista amigo de testigo para que se ve, para que siempre cuando hay quilombo lleva un testigo para que verdaderamente se quede con la versión oficial. Eso se cuenta, ¿bien? Y dicen que no fluyó nada. Directamente empezaron a tocar, no ocurrió nada y terminaron separándose de nuevo, ¿no? Y esto, hay una banda ahí media fantasma que se forma en el año 1997, que es como un prisionero bis, que se llama Los Dioses, que está formada por Jorge González, el amigo Tapia y aparte por Argenis Brito, que era un bajista venezolano, el cual hacen una gira en el cual tocan diferentes canciones de Los Prisioneros, pero también llevan clásicos y no tan clásicos del rock chileno a sus versiones, ¿no? Era una banda que tocaba bastante tecno y qué sé yo, qué sé cuánto, pero esta banda no llega a ningún puerto porque no pueden editar ningún disco y aparte González la termina dejando para internarse por sus problemas, ¿bien? Y ahora bien, ¿qué tanto vuelta, tanto quilombo? ¿Cuándo corno se juntan de nuevo Los Prisioneros? ¿Y por qué, si no era cuestión de guita, que se junten Los Prisioneros? En el 2000 hay un punto de quiebre que es el 2000. El 2000 Jorge González agarra canciones que habían que quedaban de la gira de lo que fue Pateando Piedras y qué sé yo, qué sé cuánto, y saca un vivo que se llama El Cassette Pirata. ¿Por qué este disco es tan importante? Primero, porque es el primer disco oficial 100% en vivo de Los Prisioneros, pero también porque fue como un gancho para mejorar la relación con Claudio. Claudio, en vivo y en directo, cosa que nunca había hecho desde que se había ido de Los Prisioneros, habló bien de Jorge González. Dijo que ese disco era una joya y que lo había producido muy bien. Y ahí hay un gancho. Ahí hay un gancho que dice, bueno, mejoró la relación entre González y el amigo Claudio Narea, y digamos que de alguna manera desde ese momento se empiezan a hablar. Se empieza a hablar de un regreso, pero tarda en venir ese regreso, porque literalmente Jorge González creía que todavía tenía muchas cosas para dar como solista, y el nombre de Los Prisioneros era extremadamente grande y pesado como para tener las dos cosas al mismo tiempo. Pero finalmente, lo que tiene que ver, el 30 de noviembre del 2001 se termina dando el regreso de Los Prisioneros tocando en el Estadio de Chile. Bien, un regreso que se hace a bombo y platillo, era verdaderamente algo único. Lo convencen a Tapia para que vuelva. Tapia no tenía ningún problema, decía, bueno, sí, de algo tengo que vivir. Y terminan haciendo el regreso de Los Prisioneros, un recital que tuvo muchísimo éxito y un regreso que todo el pueblo chileno festejó. Porque pueden estar los tres, que puede ser hasta mejor banda si te gusta más. Pueden estar los Bunker, pueden estar los Electrodomésticos en ese tiempo. Pero como los prisioneros eran los Beatles en Chile. ¿Bien? Y a ver, esto lleva a que tengan diferentes apariciones, diferentes reuniones. El Chile de ese tiempo era muy diferente al Chile de Pinochet. Medio como que en cierto momento quedaban ciertas políticas arraigadas de ese concepto político. Pero Jorge González, como fue siempre combativo, tiraba algunas cosas en los diferentes recitales que hacían que fueron políticamente incorrecto. ¿Por qué digo esto? Porque el disco Regreso de Los Prisioneros está marcado tanto por las letras de estos acontecimientos, pero principalmente por cómo siempre lo vendió la prensa este disco. Porque González se puso en contra de la prensa
y esto hay que decirlo, le tiraba a las diferentes televisoras en las cuales daban las noticias, y González pensaba que daban las noticias condicionadas por las amistades que tenían con anteriores gobiernos. Ustedes saben para qué lado voy, ¿no? Y así termina regresando Los Prisioneros. Se meten en el estudio, empiezan a grabar el disco. Se cuenta que hasta se pensó en meter al futbolista Zamorano. Bien, era Zamorano, ¿no? Sí, Iván Zamorano, que era el mejor 9 de Chile de ese tiempo, ¿no? Estaba Salas y Zamorano. Zamorano había jugado en el Inter. En ese tiempo creo que no estaba en el Inter, no me acuerdo dónde estaba. Era un tipo muy reconocido, muy groso, pero que no llegó a poder formar parte del disco por cuestión de agenda y tiempo, ¿no? Y terminan haciendo el disco. El disco claramente está marcado por dos cosas. Primero, en lo que tiene que ver historia, por todo esto que ocurrió con González y lo que decía, y la mala baba que tenía la prensa ya con Los Prisioneros. Y segundo, porque Tapia, o mejor dicho, Narea, digamos que quería meter la cuchara y González nunca lo dejaba. Mientras hacía este disco se dijeron 2.000 millones de cosas. Y según quien te lo cuenta, es diferente la ecuación. Siempre que se hace un disco polémico que después trae una separación, pasa esto, chicos. González ha dicho que él dejaba que todos tiren ideas, que él dejaba que sumen en el disco, que él era el que componía y hacía las letras, pero al mismo tiempo estaba abierto. Mientras que el amigo Narea decía que tenían que salir del estudio muchas veces porque a González le agarraba la loca, empezaba a romper cosas y tenían miedo por lo que era su físico, digamos, ¿no? No porque, a ver, no es que le tenían miedo a Narea, pero a González, va. Pero digamos como que podían tener quilombos legales. ¿Cómo me trabé en esta parte? Sí, digamos que sí. Pero el problema del disco de Los Prisioneros es que hay gente que lo hypeaba muchísimo, que lo estaba esperando con ahínco. Habían pasado muchísimos años y el regreso de esta banda era muy importante para Chile. Y ese hype que tenía la gente no estuvo reflejado en el disco. El disco, vamos a empezar a decir, acá ya nos metemos en el análisis, está puesto como el peor o uno de los peores discos de Los Prisioneros, porque el próximo está peor visto, y que es un disco que está extremadamente lejos de los cuatro primeros discos de Los Prisioneros. Que los cuatro primeros discos de Los Prisioneros son geniales y este no le llega ni a los talones. Yo voy a decir lo siguiente, yo acá voy a empezar a dar mi opinión. Vuelvo a repetir, la mala prensa que tuvo este disco desde el principio fue por culpa de la prensa, no tanto por la calidad o no que tiene el disco. Se lo ve con ojos bastante críticos porque la prensa de un primer momento lo vendió como un disco de mierda. Ahora, para mí el disco de Los Prisioneros, este disco, vamos a decir el disco del 2003, es un disco que está lleno de problemas, está lleno de errores, es un disco que ni siquiera llega a ser bueno. Ahora bien, vos ponés La Cultura de la Basura y ponés este disco y tampoco hay tanta diferencia entre uno y otro a nivel calidad. Lo que ocurre que La Cultura de la Basura es un disco que tiene dos o tres temas buenísimos, pero los malos temas de La Cultura de la Basura son peores que los malos temas de este disco, o están a la misma altura como mínimo. Entonces, ¿por qué se lo alaba tanto a uno y se lo destroza tanto a otro? Literalmente porque es un momento histórico de Los Prisioneros cuando salió La Cultura de la Basura, y este, como desde un primer momento se le dio manija como un disco desastroso, digamos que termina siendo un disco desastroso, porque no se sostiene a nivel compositivo. Pero no tiene el escudo que tiene La Cultura de la Basura. Bien, ahora vamos a centrarnos en el disco del 2003 y dejémonos de comparativas estúpidas. ¿Cuál es el problema de este disco? Mayoritariamente yo creo que tiene algunos problemas que claramente existen. ¿Y qué es? Que la lírica de Jorge González es más obvia que nunca. Y toca temas en los cuales ya, si decíamos que ya en La Cultura de la Basura se sentían pesados porque ya los interpretaba en los discos anteriores, imagínense en un quinto disco después de más de 20 años.
Digamos como que ya sabemos lo que pensás, González. Y aparte, el problema y el acierto que al mismo tiempo tiene González como compositor es que te escribe como habla. No es lírico, no tiene una manera de hablar con doble sentido, no tiene maneras de utilizar diferentes estilos líricos para contarte lo mismo. Y entonces, cuando vos ves que hace la decimoctava canción que habla de los derechos de los trabajadores, que hace la decimonovena canción que habla sobre cómo la mujer es explotada, que habla de lo malo que es la derecha por decimanovena vez, digamos que ya te rompo un poquito las pelotas. Y más si vos compartís o no compartís estas ideas. Yo creo que Los Prisioneros, lo bueno que tienen en sus cuatro primeros discos, y ahí meto a la cultura también, es que por más que vos no estés de acuerdo con la ética de la banda o con la ideología política que manejan, las canciones son tan buenas que decís, bueno, está bien. Decí lo que quieras, a mí dame sexo, a mí dame, qué mal que quedó eso, a mí dame pateando piedras, a mí dame moda las industrias, a mí dame todo eso, a mí dámelo, porque me encanta, ¿bien? Acá las canciones dependen muchísimo de sus letras, porque la base musical en sí mayoritariamente siempre le erra. Musicalmente es un disco que está muy bien producido, es un disco que vos lo ponés al lado de los discos anteriores de Los Prisioneros, hasta me atrevería a decir de corazones, y no tiene nada que hacer a nivel producción y sonido de este disco. Lo que ocurre que en producción Corazones tenía ideas maravillosas. Y este es un disco estrictamente plano dentro de las ideas de producción. Tiene mejor sonido, pero las ideas de producción están muertas en este disco. La canción empieza como termina y no pasa absolutamente nada más allá del estilo que le quiso dar Jorge González a la canción. Sin ningún detalle, sin ningún nada. Y ese es el problema de este disco de Los Prisioneros. Y si aparte sumamos que el disco empieza bastante bien, pero al mismo tiempo, después el final, las últimas cuatro canciones de este disco son muy difíciles de escuchar. Tenemos un disco que no tiene la calidad que se merece un disco de Los Prisioneros. Pero a mí tampoco me parece el desastre absoluto que todo el mundo dice. Porque vamos a decirlo de nuevo. A nivel canciones, las primeras canciones están buenas. A mí yo me las banco las primeras canciones. A nivel producción, tiene una producción limpísima, muy buena. Es más, hay canciones que, por más que no tengan detalles, se potencian por esa buena producción. Cuarto, se me están acabando las buenas cosas de este disco. Yo no me voy a esconder y no me voy a hacer acá el boludo. Yo siento que las canciones de Jorge González, como yo tengo un pensamiento no tan extremista, pero sí comparto muchas cosas con él, las letras no me molestan. Pero cuando son extremadamente obvias, sí busco el genio que había en la voz de los 80. Bien. Y vamos a ir de canción por canción porque no quiero que se arme quilombo. O sí, quiero que se arme quilombo, por eso hago de canción por canción. Vamos con Ultra de Derecha, que es la canción punchy que arranca el disco, que hace plim, plam, plum. Para mí, la mejor letra de Jorge González en este disco, porque al mismo tiempo la comparto. Bien. Esta idea de la ultraderecha que se siente, primero, fue una canción que mostró lo que iba a pasar en Chile en los años posteriores, porque después iba a venir el diferente chilote ahí en la presidencia, que iban a hacer, supuestamente Chile era el país perfecto y hubo una crisis y al final estaban todos cagados de hambre, bien pobre, pobre pueblo chileno, ¿no? Y cuando vos hablás de la ultraderecha, que acá obviamente se exagera todo, y se habla del liberalismo, liberalismo que quieren implantar en este país, mamita cuando ocurra, porque ya lo intentaron implementar y por eso estamos como estamos el día de hoy, ¿no? Es de nuevo lo mismo, dejémoslo ahí, no hablamos de política, y la canción es muy buena, es muy buena, tiene un sentido, primero rítmico, en lo rítmico le queda muy bien el estilo con la letra, es una de las pocas canciones que aúnan las dos cosas de manera eficiente. Y al mismo tiempo, está bien, está bien, está bien. En el sentido lírico, no es un antes y un después la historia de la música con connotaciones políticas, vamos a decirlo así. Después viene El Otro Extranjero,
que el otro extranjero también es el otro tema donde se aúnan las dos cosas. Se aúna muy bien lo musical y se aúna muy bien lo letrístico. Bien, habla de que el problema de los extranjeros no es el uruguayo, el peruano, el argentino que va a Chile a laburar, que va a laburar una farmacia, que va a laburar a una fábrica, sino el problema es el que viene de afuera a hacer negocio con lo de arriba para que cada vez tengan menos trabajo los chilenos que han estudiado, quieren trabajar y qué sé yo, qué sé cuánto, por manejos políticos. A nivel musical, para mí es el mejor tema del disco. Funciona muy bien las voces de González, funciona muy bien. Creo que también acá Narea mete voces, también está bastante bien. Pero pues el disco desde acá empieza a caer, y ahí estamos hablando de dos temas nada más. Que empieza a caer desde acá son dos temas nada más. Porque San Miguel, a mí en lo particular, es un tema de. Tiene la esencia de los primeros prisioneros, de las baladas de los primeros prisioneros. Pero yo siento más que nada como que es una necesidad de llevar todo ese sonido al nuevo disco. Y no la siento tan natural. Hay mucha gente que le encanta a San Miguel, que le parece el mejor tema del disco. Yo no estoy tan de acuerdo, no me gusta tanto a mí. Pero está bien, está bien. Dentro de las baladas de Los Prisioneros es una de las peores, indiscutiblemente, ¿bien? Después viene Concepción, que a mí Concepción es un tema que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque es una necesidad de sonar a los Bunkers, pero principalmente a los tres, y no le sale. No le sale a los prisioneros sumarse a ese tren. Bien, mayoritariamente la letra también es fea, es fea. Cuando habla de Syd Barrett, o sea, no sé, no sé, no sé. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Después viene la canción del trabajo, que es una canción que ideó Narea y Jorge González arregló con letrísticamente. La canción dura 4 minutos 35, parece que dura 7. Es demasiado larga, nuevamente. Las voces femeninas que tiene, o voces medias infantiles que tiene el tema, no me gustan para nada. Sorry, pero no me gustan absolutamente para nada. Y aparte, ya habló varias veces González de estos temas. Varias veces habló de estos temas el amigo González. Después viene Europa. Europa es la canción más larga del disco. No, la última es la más larga del disco. Pero Europa me parece una canción que, nuevamente, la letra es extremadamente obvia. Es la crítica que siempre hace Jorge González a la gente que viene de afuera y que como el chileno promedio ve a Europa como algo inalcanzable y algo que hay que imitar. Bien. Pero musicalmente tiene algunas cositas interesantes Europa. Me gusta ese sentido medio synth pop, medio techno que tiene la canción, que le queda bastante bien. Que se alarga. Bueno, sí, se alarga un poquito, pero si vos disfrutás de la base, te puedes encontrar un tema que está bastante bien, que tiene cierto gancho. Después viene Los Templos. Tiene ese aire que es tipo rockabilly. No, 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 no es rockabilly. Tiene un aire medio extraño que la verdad la letra, de nuevo hablando de lo mismo, González, de nuevo hablando de lo mismo, y musicalmente no aporta absolutamente nada, pasa como llega. Después se suma Violencia, que a mí la canción Violencia, la letra sí me gusta, porque la veo muy. Es una fotografía de una especie de. No, una especie, de un accidente de tránsito. De cómo replanteamos el algo tan natural que puede ocurrir en cualquier momento como un accidente de tránsito, como algo que nos saca la violencia encima, y no solo a los que están implicados, sino a la gente que está alrededor que quieren que se peleen. Bien, esta es una canción que a nivel letrístico es muy inteligente, lo que le falta mucho al disco, pero musicalmente no tiene demasiado que ofrecer, la verdad. Es una pena en ese sentido. Después viene Mami. Mami es un tema que intenta ser un poquito más tranquilo, intenta tener ese lugar espiritual que tenía Jorge González, que no estaba atado a la religión, sino directamente al espíritu. Y es una canción que le viene bien al disco porque es como una especie de alivio, ¿bien?
dentro de lo que tiene que ver lo que venía haciendo el sonido del disco. Ahora, ¿es un gran tema? No, no es un gran tema, pero te da cierta sensación de calma si venís escuchando el disco y venís con la insulina bien arriba, ¿no? Por todo el azúcar que... ¿El azúcar subía la insulina? No importa, ¿no? Creo que no, pero ustedes me entienden. Y después el disco termina con el tema... Esperen que tenía el... Acá, en el cementerio, que es el tema más largo del disco, dura 7 minutos y medio. Al pedo, porque yo creo que el gran problema que tiene el cementerio es la posición en el disco y la longevidad que tiene el tema. ¿Por qué? Si vos venías dando mensajes políticos, fuertes, duros, en las cuales te estabas jugando, en el cementerio medio como que tiene una vista optimista de la muerte, ¿no? A un tipo que le aparece una enfermedad, que le dicen que se va a morir y ve diferentes opciones, invita gente a tener una vista un poquito más positiva de la realidad y de su propia vida y qué sé yo, qué sé cuándo. Acá, González, si vos vas a terminar un disco que es tan fuerte políticamente, pon un tema un poquito más denso, más pesado, porque medio que no te tomás en serio todo el concepto que vino detrás de este tema. Y más si el tema es uno de los más flojos del disco, y es uno de los más flojos que hizo González en su carrera, porque musicalmente tiene esa idea de folk poperito, que está bastante bien, sí, está bueno, pero no aporta muchísimo más, digamos, no aporta muchísimo más. Te levanta el ánimo, pero al mismo tiempo, este no es un disco que buscaba levantarte el ánimo y buscaba este estilo de formato de canción, ¿no? Pero bueno, y demasiado larga, chicos, no es necesario que dure tanto esta canción, literalmente. Y así termina Los Prisioneros del 2003. ¿Un disco malo? Sí, no es un disco bueno, no es un disco hasta ni siquiera rescatable, ¿bien? Tiene sus cositas de Los Prisioneros, te tenés que quedar con su primera etapa y si querés saltarte la cultura de la basura no pasa nada. Ahora, no es tan malo como todo el mundo dice. No es el disco pésimo, horrible, que todo el mundo y empezaron a vender desde el primer momento. Porque verdaderamente... Vos si escuchás lo que venían haciendo los demás prisioneros, no es muy diferente a esto, ¿eh? Tapia, Nerea venía haciendo cosas interesantes, pero nada muy así muy remarcable como para salvar el disco de Los Prisioneros. Más que nada, si sabés que son Los Prisioneros, es González, ¿bien? Bueno, chicos, no muchísimo más hasta acá. Pónganse las pilas con los likes, que se viene el disco de La Manzanita, que ahí hay bastante para hablar. Nos vemos en la próxima, chicos. Muchas gracias por ver el video. Adiós.